Seguro ya escucharon hablar del coronavirus, que tal como lo indica su nombre, es un virus. Es de la familia de la gripe común, como si fuera un tío lejano. ¿Sabías que lo descubrieron en una ciudad china llamada Wuhan en 2019? Pero si China está re lejos de Entre Ríos, ¿cómo pudo llegar hasta acá? Y es que lo único que necesita para transportarse son gotitas. Sí, sí, sí. Las diminutas gotas de la respiración. El COVID-19, como también le dicen, se transmite por el contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada expulsa al estornudar o toser. Así es que fue pasando de China a los países vecinos y después, muy rápidamente, se trasladó a otros continentes como Europa y América. El 3 de marzo llegó a la Argentina, a Buenos Aires, y al poquito tiempo ya estaba en nuestra provincia. ¡Pero ojo! No hay que tenerle miedo, pero sí prestar mucha atención a las formas de prevención.